¿Qué tal, amigos? Nuevamente yo soy Nacho, el monaguillo musical, y bueno, pues ya no les voy a decir dónde estoy, porque me encuentro en la misma ciudad, en el mismo lugar y con la misma gente, como dicen. Pero pues ahora tenemos a nuestro camarógrafo aquí al frente de la cámara, que también es un operador de camiones, hijo del señor Jaime, que tenemos en el video anterior aquí con nosotros. Ellos vienen también de Mazatlán, están tramitando su licencia federal, creo que ya te la dieron. Ya, ya se la dieron, bueno. Entonces ahorita vamos a platicar cómo fue el proceso ese. Sí, ¿es tu primera vez o no? Es mi primera vez, Bueno, amigo Jaime, mucho gusto estar aquí conmigo, Fernández, gracias. Jaime Fernández. Jaime Fernández, Cervantes, Junior. Ah, Cervantes Junior. Eres oriundo de Los Mochis, Sinaloa, ¿eh? Así es. ¿Qué edad tienes, Jaime? 28 años. 28 años. ¿Conduciendo camiones cuánto tienes? Tengo 18 años. O sea que ya tienes 10 años. ¿Y esta es la primera vez que sacas tu licencia? La primera vez. Perfecto, este es un punto y un tema muy bueno que a muchos les va a servir. Vamos a regresarnos cuando tenía 16 años. Detrás de un camionero siempre hay otro camionero, como le llamamos anteriormente. Tú heredaste el oficio, de tu papá. Dale, pues venga, chínguele. Ya no va a haber escuela, no va a haber dinero, nada, tiene que ganar. Así es, pulso. Ok, y ahora cuéntame, a los 18 años, ¿cómo la primera vez? ¿Cómo era tu papá como instructor? No, pues. ¿Era duro? No, ¿te golpeaba? No golpeaba, sino que pues me daban, me decía cómo tenían que hacer las cosas para poder ser un buen chofer y tener cero accidentes. Tener cero accidentes. Y lo primero que te enseñó, me imagino que te dio un poco la unidad, te dijo el secreto. ¿Qué fue lo que se te peló en esa primera vez? Por primera vez fue como arrancar el camión, sacarlo y parar y regresar. Y regresar. ¿Y cuánto tiempo te llevó en aprender eso? Oh, bastante, un año por ahí. Un año. Pero ya estamos hablando que, bueno, tu papá aprendió rápido, pero aquí a nivel local, ¿no? Entonces ya tuviste que aprender carreteras, sí, ciudades, curvas y todo eso. ¿Y la primera vez que lo manejaste así como aquí o lo agarraste directamente en carretera? No, pues, desde aquí, de Mochis a Guadalajara, un tremito. Mochis a Guadalajara, estamos hablando de cerca de 1,000 kilómetros, ¿sabes? Pero siempre me lo aceptaban. Aparte que él sabía que era seguro manejar. Seguro manejar. Sobre todo para ti. Sí, estaban en autopistas, los tramos anchos y largos de manejar. Ya no, más peligroso, pues ya no. Y cuando ya aprendiste a conducir, ¿qué te dijo tu papá? Ahora sí, cabrón, ya está bueno para que le chingues. Sí, pues le tuve que buscar y pues ya tuve mi familia y ya le chingaba por un lado. Ok. Por cierto, ¿no quieres dedicarle este video a alguien? ¿Mandar un saludo en especial para alguien? Todos, a toda mi familia y a mi señora esposa. ¿Que están donde? ¿En Los Mochis? Mochis, Sinaloa. Menciónala, dile un saludo para... De Cervantes. ¿Hijos? Jaime, ahora cuéntame, cuando tu papá te dijo ya estás listo, cabrón, ¡pum! La patadita de la buena suerte busca. No, pues, como es como todo, pues ya tengo mi familia y pues él también, pues, él y pues, quien se tiene un rumbo, cada quien es diferente. Así es, pero ahora cuéntame, llegaste y tocaste una puerta a una empresa que ya te conocían o que no te conocían. Realmente ya me conocí un chaval de ahí de Mochis. ¿Era dueño de una flotilla de camiones o era operador también? No, también era operador y después... ¿Él te echó la canilla? Me echó la canilla también. ¿Y cuando tú llegaste a pedir trabajo, te preguntaron si tenías licencia o no la tenías? Yo dije que no, no la tenía. ¿Te dio la oportunidad de trabajar? Me dio la oportunidad de trabajar, viendo que tenía la gana y la sensación de andar en los carros. Ok. ¿Eso a qué edad fue? Fue a los 19 años. A los 20 años ya empezaste a calar ya tu cuenta.
gracias a Dios. Sí, o sea, hubo gente que te echó la mano. Sí, de hecho, yo era un señor con el que primero trabajé y después me ahora con la persona que estoy trabajando ahorita, uh-huh. y que es de ahí de los Mochis de Navajo. Un saludo para Manuel Salazar, mi patrón, uh-huh. que ahorita estoy elaborando con él. Gracias a Dios, un buen patrón. Patrones como no hay en el Molle. Patrones como no hay en el Molle, saludos. Ahora, cuando tú te. ¿Por qué te decidiste sacar tu licencia después de tantos años de trabajo? Por cuestiones de trabajo de la aseguranza de los carros. De la aseguranza de los carros. ¿Qué te dijo tu patrón? Así cabrón, ya. Sí, ya, ya tiempo que, ya tiempo que lo saques y ya, para que puedan. Y tuviste que ir hasta Mazatlán. Hasta Mazatlán. ¿Qué te parecieron los trámites? Muy bien y para facilidades. Ocasionalmente tiende uno a escuchar, no cabrón, que tienes que ir delgadito, de peso, que tienes que llevar dinero, que no sé qué, que para los exámenes, y o sea, ¿eso qué te pareció a ti? No, pues. ¿Viste mordidas? No, no. ¿Cuál fue el proceso? ¿A qué nos citaron? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Primero, ¿con quién pasaste? Con el médico. ¿Quién médico? Sí, y no, desde que llegaste a las 8 de la mañana hasta que saliste a la 1, ¿no? Ah, de 8 a 10 y media de la mañana. A 10 y media de la mañana, o sea, en 2 horas y media sacaste la licencia, pues ya sé si está en por récord. ¿Me la puedes presumir o no la puedes presumir la licencia? ¿Qué categoría la sacaste? B. ¿Categoría B? No sé. Bueno, vamos a conocer la licencia de Jaime, bueno, pues. Ah, oh, ya son nuevas, ¿verdad? Sí, una nueva. Mira, es nueva. Licencia Federal de Conductor Jaime Cervantes Soto. Luego todavía le haces así, como que brillas. No, la meto aquí, es de las viejas, parece copia. Jaime, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Pues igual que como le comenté a tu papá, este video lo vamos a publicar en YouTube. Ahí lo puedes buscar. Pues generalmente le voy a poner tu nombre Jaime. ¿Tienes algún 1028? No, no, pues. Es Jaime. Coquis uno me dicen cuando me vino por acá. ¿Coquis? Jaime Coquis. ¿Los Coquis o los Coquis? Pues así lo pusieron. Bueno, le voy a poner Jaime Coquis papá y Jaime Coquis hijo, para que lo busque así en YouTube, ese nombre lo va a tener. Va a decir Jaime Coquis papá o Jaime Coquis primero, los Mochis, así lo puedes encontrar en YouTube. Ahorita te voy a dejar mi número de teléfono también, por si quieres que te mande un mensaje, lo puedas ver ahí. Los invito a visitar Traileros Cachimberos de Corazón en www.traileroscachimberos.tk, que por cierto, amigos, ya estamos a punto de actualizar el sitio y darle una nueva cara. Pero ahora sí lo vamos a poner en manos de un profesional del sitio web, para que todos nosotros podamos tener todas las herramientas de participación necesarias. Porque mi sitio actual no tiene herramientas de participación, únicamente llegan, leen, agarran lo que les sirve, lo que no lo tiran, y bueno, pues la única participación que tenemos activa o positiva es el salón de chat. Ahora ya van a poder suscribirse, van a poder mandar mensajes privados a otros compañeros, van a poder abrir temas públicos para que los debatan, para que los demás lo respondan, qué opinan o qué sé yo. También van a poder crear un álbum de fotos, más donde van a subir sus fotos para que ya no tengan que mandármelas a mí. También vamos a tener una red social muy parecida a la de Facebook, pero esta va a ser exclusiva de Trailero. Yo soy Nacho Monaguillo Musicales de Guamuchil, Sinaloa, saludos. Él es Jaime Cervantes, para servirle. También de los Mochis, Sinaloa. Así es. Un saludo, amigo, gracias.